Muy buenas a todos gente, espero que estén bien. Les doy la bienvenida una vez más a mi canal, si no me conocen me presento, yo soy Street Skulls, y en esta oportunidad quiero hablarles un poco sobre cómo eran los vehículos en la beta de GTA Vice City. Lo que verán a continuación son recreaciones muy bien hechas, basadas en fuentes oficiales como las capturas de prelanzamiento, los trailers del juego, y la guía estratégica de Brady Games. Así que dicho esto, comenzamos de una vez. Bueno, lo primero a destacar, es que Rockstar reutilizó algunos modelos de autos de GTA 3 de forma temporal, para luego cambiarlos por los modelos finales, como pueden apreciar en esta imagen del Cabby. Además de eso, también reutilizó temporalmente algunos tipos de rines de la entrega anterior, como lo pueden apreciar con el Stinger. La característica que compartían todos los vehículos de Vice City en la beta, es que cada modelo imitaba a una contraparte real. Empezamos con el Deluxo, que era idéntico al DeLorean DMC-12, coche que solo se fabricó entre 1981 y 1982, y que muchos recordarán por la película de Volver al Futuro. Cambiaron el diseño de los faros frontales y traseros, los parachoques, y añadieron un alerón. Probablemente todos estos cambios se hicieron para evitar problemas de derechos de autor, así como en los demás vehículos. El siguiente auto es el Vansi. Lo que cambió fue la parte frontal, pues de tener faros rectangulares pasó a unos circulares, y su capó recibió más detalles. Probablemente estaba basado en el Corvette C4, de 1983 o 1984. Bien, ahora veamos el coche de policía. Este era completamente blanco, y tenía unas franjas de colores a los lados. Estaba basado en el Ford LTD, LX del 84. La versión de PS2 tiene oculto en sus archivos internos, un auto llamado, Cougar, que en realidad era la versión beta del Virgo. La inclinación de la parte trasera era diferente, tenía las matrículas de Liberty City reutilizadas de GTA 3, y los faros de atrás también eran diferentes. Probablemente fue diseñado en base a un Mercury Cougar. En cuanto al Blista Compact, le quitaron los logos, le pusieron una rejilla en la parte frontal, y cambiaron notablemente el diseño de las luces traseras. Lo curioso es que el modelo original que Rockstar planeaba usar, se encuentra en el juego Manhunt, y de ahí lo convirtieron para Vice City. Estaba basado en un Honda Civic CRX, de 1986. La moto del repartidor de pizzas, que es básicamente una Fagio, pasó por un cambio muy pequeño. El faro de adelante no era rectangular, sino redondo. En lo demás era igual. La camioneta Top Fan, que aparece en la misión de Demoledor, tenía un logotipo diferente, que estaba muy inspirado en el videojuego Top Gun, de la consola NES. Se cree que reemplazó a la camioneta Toys, proveniente de GTA 3, ya que su modelo aún permanece oculto en los archivos internos de la versión de PS2. El coche deportivo Phoenix, cambió principalmente en sus faros. Tanto en los de atrás como los de adelante. Además, tenía un logo al frente, muy parecido al logo de Pontiac. Lo crearon basándose en el Pontiac Firebird de 1981. Con el Infernus pasó algo similar al anterior, ya que prácticamente lo que cambiaron fue los faros traseros y delanteros. Cambiaron las formas rectangulares por unas más redondas. Además, el tipo de rines que tenía eran diferentes. Se suponía que estos los iban a tener todos los autos deportivos, pero al final no fue así. La textura de los rines aún permanece sin uso en la versión de PS2. Su diseño, por supuesto, era idéntico al del Lamborghini Countach. La camioneta Moonbeam era prácticamente la misma, solo que en la parte de atrás de los laterales tenía unas correderas, con las que la gente llegó a pensar que tenía puertas deslizables, pero no fue así. En cuanto al Sabre, tanto en su versión turbo como en la normal, la principal diferencia estaba en el parachoques frontal, pues la rejilla estaba dividida. También tenía dos luces traseras en vez de una. Literalmente era idéntico al vehículo Oldsmobile F85, de los años 70. La carrocería frontal del Washington era diferente. Por supuesto, lo que más cambió, fueron sus faros delanteros. En cuanto al Sentinel, lo que cambió en su mayoría fue la carrocería, ya que antes no tenía faldones. Las luces de atrás las modificaron un poco, y este cambio se aplicó también en su versión XS. Estaba inspirado en los diseños del BMW M6, de 1986. El Regina no cambió mucho.
Al principio tenía un adorno en el capó, que probablemente sería el logo de la marca, y sus luces traseras estaban divididas. Y como último vehículo con diferencias interesantes en su versión beta y la final, tenemos a la camioneta Rancher, cuyos faros de atrás eran ligeramente distintos. Ahora bien, si consultamos el archivo donde se ajustan las propiedades de conducción de los vehículos, podremos encontrar una sección en la que aparecen varios autos de GTA 3. Algunos creen que es porque iban a aparecer en Vice City y los eliminaron, pero no fue así. Lo más probable es que Rockstar haya trabajado utilizando el mismo archivo de la entrega anterior, y lo que dejaron ahí simplemente son algunas sobras. Bueno muchachos, eso ha sido todo en esta noche, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, los invito a compartirlo con sus amigos y conocidos, ya que eso me ayudaría muchísimo y me motivaría a seguir trayendo este tipo de contenido al canal. Asimismo, si les gusta lo que hago, no olviden suscribirse, activar la campanita, y pasarse por todas mis redes sociales, para que no se vayan a perder de todos los videos nuevos. No siendo más, les mando un saludo y espero verlos en los próximos días.